Espero que esté muy bien el día de hoy. Yo soy Julie, por si es primera vez que me ves, y primero que nada te quiero dar las gracias por hacerle clic a este video y estar aquí conmigo una vez más. Si eres nueva en el canal, te invito a que te suscribas, porque si llegaste a este video es porque te gusta el contenido y de vez en cuando les estoy compartiendo videitos sobre este mismo tema. Chicas, lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es una mascarilla que yo vengo usando por bastante tiempo. Yo la suelo cambiar a veces los ingredientes, pero esta mascarilla, el ingrediente fundamental de esta mascarilla, como pudieron ver en el título del video y también en la portada, es la sábila o el aloe de vera, por sus propiedades y sus beneficios para la caída del cabello. Si tú eres nueva, quizás no sepas, pero las que me siguen desde hace un tiempo saben que yo les vengo compartiendo en varios videos y desde varios años también yo les comparto en mis redes sociales sobre la caída de mi cabello por causa de la alopecia. Yo soy consciente de que una de las cosas que no se debe hacer cuando tienes pérdida del cabello, por la razón que sea, y mucho menos cuando tienes alopecia, es decolorar el cabello o pintarte el cabello. Y esto es algo que también yo vengo haciendo hace muchos años también, porque aparte que me gusta cambiar mi apariencia a través de mi cabello, del color de mi cabello, también soy una persona muy ansiosa. Y adivinen qué, cuando yo me entra como que esa ansiedad, yo necesito algo, hacer algo. Bueno, lo primero que yo hago es cogerla con mi cabello, o lo pinto, lo corto, o lo cambio, pero siempre termino yo con las tijeras y los colores y con el cabello. Total, que yo recurro también de vez en cuando a muchas mascarillas caseras, y aparte de que yo compro el aloe de vera en el mercado, también tengo mi plantita ahí, porque ¿qué pasa? Que si hay un día que yo tengo ganas de hacer esta mascarilla y no tengo aloe de vera y no he ido a comprarlo, pues ya lo tengo la plantita y ¡chup! Ustedes díganme que les corto una penquita y ahí mismo lo tengo. Pero no abuso, yo dejo esta plantita ahí solamente para la reserva. Por ejemplo, hoy yo no tenía aloe de vera, me quería lavar el cabello, sentía que necesitaba esa mascarilla y no me quería ir al mercado a comprarla, porque en lo que salgo y regreso ya se me quitaron las ganas de hacerlo y quizás hasta lo dejo en la nevera y no lo hago. Entonces lo que hice fue que cogí de la plantita que tengo y preparé esta mascarilla. Solamente le estuve poniendo un huevo, porque la yema de huevo tiene muchísimas vitaminas y propiedades que nos ayudan también a fortalecer el folículo para que el cabello crezca saludable. El huevo también nos estimula el cuero cabelludo para que el cabello crezca lindo y naturalmente. Y ahora voy a ir aplicando el producto poquito a poco por todo el cuero cabelludo, lo voy a ir masajeando. Me voy a asegurar que mojo todo el cabello también. Y lo bueno, chicas, de mantenerlo en este tipo de potecito es que si nos sobra contenido podemos guardarlo en la nevera. Y si tú eres de las que te lavas el cabello cada 2 o 3 días, te puedes ir aplicando otra vez. Yo lo estoy haciendo aquí delante de la cámara para mostrarles a ustedes, pero lo pueden hacer dentro de la ducha si quieren, a la hora de bañarse, lo pueden hacer dentro de la ducha, o si ustedes quieren también lo pueden hacer en algún lugar de la casa donde se sientan más cómodas. Chicas, yo tengo el cabello muy cortito y yo traía la botellita esta llena por aquí, entonces estuve usando hasta la mitad. Si ustedes tienen el cabello mucho más largo, pues más o menos pueden tener una idea de que podrían necesitar la botellita entera. Si ustedes van a estar en casa, ustedes se pueden aplicar esta mascarilla sobre el cabello y lo pueden dejar 3, 4, 5 horas, aunque el cabello se les llegue a secar, no importa. Ya cuando estén listas para lavarse el cabello, se lo lavan como regularmente lo hacen y ahí van a notar pues la diferencia del cabello, mucho más suave, muy bonito, queda muy sedoso y también queda muy fresquito el cuero cabelludo, que es lo más importante. Miren, chicas, yo tengo que decirles que mi cabello, ahora mismo yo no me he pasado la plancha, yo solamente me lo sequé con el secador, y miren qué brillo tiene el cabello y qué sedoso está. Y les digo honestamente, yo no me he pasado la plancha en el cabello en lo absoluto, por esa razón tiene un poquito de frizz,
porque no le he pasado ni cepillo, ni le he pasado tampoco la planchita, ni nada. Y así me ha quedado el cabello. Lo único que hice fue secármelo un poquito con el secador y con las manos, ni siquiera me he echado ningún producto ni nada. Lo que sí pueden notar es que tiene mucho frizz. Miren, miren el frizz que tiene el cabello, miren. Y es por esa razón, pero cuando me pase la planchita, la verdad es que me queda súper bonito y el alisado me dura casi que 3, 4, 5 días. Pero ya luego, como aquí el tiempo también está muy frío, me empiezo a sentir también que se me va todo el volumen y me vuelve otra vez pues la grasa en el cuero cabelludo, y eso ya me hace que vaya nuevamente a lavarme el cabello. Y chirrin chirrán, everything for today has been done. Chicas, si les gustó este videito, por favor no olvides regalarme un like. También me gustaría invitarlas a que me sigan en mi página de Instagram, porque allí siempre les estoy compartiendo otro tipo de mascarillas para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello, mascarillas caseras, remedios caseros. Esto fue todo por el día de hoy. Las quiero mucho a todas y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!